La primera es una edición de, esta es de Síncope, de una edición que venía con el periódico del País, Lo País. Cine de terror, 28 días después, ¿vale? Viene contenido especial, viene comentarios del director, 8 escenas inéditas, storyboard. Yo tengo muchas ganas de hablar de esta película de 28 días después en el canal. Esta está guay porque te viene un montón de curiosidades del rodaje, te viene un montón de mierdas. Y la verdad que está guay. Está guay que viene todo esto, ¿sabéis qué quiero decir? Entonces esta edición la tengo en Blu-ray, la peli, pero me voy a guardar las dos porque el libreto al final del día está muy chulo. Al final del libreto este que te vienen cositas, está guay. Está guay, entonces me la voy a guardar. Tengo muchas ganas de hacerle un vídeo 28 días después. Vale, viene una película muy curiosa del amigo Park Chan-wook, que no conoce mucha gente, que no he conseguido nunca que Síncope la vea, porque es una historia, comedia romántica coreana. Es una comedia romántica coreana que a mí me flipa esta película. La primera vez que la vi me encandiló un montón. A mí me gustan mucho las comedias románticas, entonces es fácil encandilarme. Pero Síncope, como las odia, no le he conseguido nunca que la vea. Y no sé si alguno de vosotros la ha visto. Es la Amélie coreana, pero bien hecha, porque Amélie es una puta mierda. Pero esta es buena. Soy un cyborg. Es un peliculote, tíos. Es un peliculote. No tiene sentido que se llame Mr. Me. O sea, 28 días después, 28 semanas después. En España también ponemos títulos de mierda. Pero en este caso, Mr. Me es un título de mierda. Esta es cojonudísima, esta película. Ya os digo, comedia romántica. La habéis visto muchos, ¿eh? Amélie es una puta basura al lado de esto. A mí me gusta más 28 semanas después también, Freddy. Y ahí tengo la discusión con Síncope. A mí me gusta más semanas, a ella le gusta más días. Por eso tengo ganas de verlas, para compararlas de nuevo. Porque sí que es verdad que rescato cosas de 28 días y muchas cosas de 28 semanas. Es muy buena, lo repito, comedia romántica, coreana, tiene sus pedradas, tiene sus cosas. Pero preciosa, preciosa película, preciosa, preciosa película, preciosa, preciosísima. Me parece un peliculote. Siguiente. ¡Anda! No sabía. No la tengo ni abierta. Esta película me la compré porque durante mucho tiempo viví muy obsesionado con esta película. Llamé, mira, a ver si sabéis qué película es, si os digo. Mi furgoneta, cuando me la compré, la gente que tiene furgoneta muchas veces, sobre todo los que camperizan y todo esto, a veces les ponen nombre. Yo a mi furgoneta le puse nombre. Se llama Morron. Y con ese nombre, alguno podría saber qué película es esta que tengo en las manos. Que estoy abriendo el plástico, porque nunca abrí el plástico. Nunca abrí el plástico. He visto esta película millones de veces. Estoy seguro que la mayoría de aquí la habéis visto más de una vez. Porque es como muy mítica. Es una de estas películas tremendamente mítica. Y me compré la edición especial. Teen Wolf, no. Mi furgo se llama Morron por la mujer de William Wallace, Braveheart. No la tiene ni abierta, tío. Esta peli me obsesioné tantos años con ella. Tantísimos años con Braveheart. Me obsesioné tanto. Me gustaba tanto esta película. Hasta que ocurrió las movidas de del amigo Gibson. Ocurrieron sus movidas y entonces le cogí con mucha manía. ¡Hostia! ¡Oh, qué guay! Vienen postales. Vienen postales. A ver, espera, ¿qué hago? Yo parezco tonto. Bien, mira, esta es Morron. Bien postales. Oye, pues qué chulo. No lo sabía. Es genial. Esta peli. ¡Qué movidas! Bueno, el tío tuvo muchas movidas. Aquellos audios que salieron de la modelo ucraniana que Mel Gibson amenazó. Y que la tía decía que Mel Gibson la había zurrado y le había hecho cosas chungas. Y la tía lo consiguió grabar un día a Mel Gibson borracho perdido. Fue cuando la carrera de Mel Gibson se fue a tomar por culo. Fue cuando Mel Gibson se fue a tomar por culo. Y la tía sacó audios con Mel Gibson borracho amenazándola y diciéndole de todo. Pues eso, esta la guardo porque es pura nostalgia. Uf, me pica la nariz. Vale, bueno. Una de las mejores películas que existen. Esto es indudable. De mi actor favorito y el que lo será siempre. Ocurra lo que ocurra. Este actor siempre será mi actor favorito y una de sus mejores películas. Que no mi favorita, pero sí de sus mejores películas. Y encima el DVD
viene en horizontal. Es que es curioso. El show de Truman. Esta tengo que guardar. Esta tengo que comprarme otra edición. O sea, esta me la guardo hasta que me compre otra edición. ¿Ves? Viene todo en horizontal. Qué curioso, ¿verdad? Es la primera película que veo que viene en horizontal. Esta no le vamos a dar más vueltas. Esta me la guardo. Pero me encantaría comprarme una edición mejor que esta. Tengo una edición de mierda, en realidad. Pero bueno, me encantaría comprarme una edición mejor. Vamos un poco rápido. ¡Oh! No sabía que tenía esta. Esta quizá... ¡Oh! Mirad de qué año es la peli. Que os voy a enseñar. Mirad de qué año es. Del año de la Play 2. Algunos de los próximos títulos disponibles en Play 2. Death or Alive. GT 2000. Drakan 2. ¿Qué Tekken es este? ¿Qué Tekken es este? Gran Turismo 2000. Tekken Tag. Hostia, el Tekken Tag. Tekken Tag Tournament. Wipeout. Bueno, no es esto, lo que quería enseñar es la película. No sé qué hacer. Es muy buena película, pero la verdad que tampoco me quita la vida guardarla o quitármela. No sé por qué la tengo. El coleccionista de huesos. O sea, es buena. Pero vamos. Tampoco la gran película para tener de colección, ¿no? Digo yo. Está bien. Está bien. Está guay, pero vamos. Creo que podría quitármela y no sabía ni que la tenía. Y por quitarme alguna, quizá me quito esta. Sí, quizá me quito esta. Oye, un clásico. Sí. Sí. ¿No has visto el show de Truman, Chepa? Pues, ojito, ¿eh? Bueno, esta es muy especial. Esta, hablamos en el canal de ella. Y es de esas, como repito, y no lo dejaré de repetir nunca. Pasaron desapercibidas hasta que algún día algún youtuber grande hable y la gente se vuelva loca. Caso real. Un caso real de Tailandia, creo que es Taiwán, Tailandia. De un asesino caníbal. Pero es muy especial esta película, porque es la historia de un asesino en serie. ¿Cómo decirlo? Que pasa como Armin Meiwes. Que te cuesta echarle la culpa. Te cuesta mucho echarle la culpa. Zewi, exactamente, Alucard. Zewi. Zewi es la historia real de un caníbal tailandés que comía niños. ¿Vale? La película fue muy criticada por reflejar como buena persona a un asesino en serie, ¿vale? Pero es cierto que es que hay que entrar en el contexto de la vida de este señor, hay que entender las circunstancias que estaba viviendo, hay que entender muchas cosas de esta película, hay que entender muchas cosas. Llevan al canal recomendada 5 años, por lo menos. No sé ni si tendrá 300 visitas. Es una película increíble. Hemos hablado de ella en 2 tops, por lo menos, y un vídeo solo para ella. A mí me encantaría volver a hacerlo en vídeo, haciendo un basado en hecho real, un buen vídeo, porque es de esas pelis que me da una pena terrible que no conoce ni su puta madre. Buenísimo, de verdad. Recomendada ayer, hoy y mañana. Zewi. Ahora sí, se viene la que hablábamos antes, que ya por no hacer más de esto. Three Extremes, esta sí que es Three Extremes. Esta es la que conoce casi todo el mundo. Esta es la de Park Chan-wook. No, Bong Joon-ho o Park Chan-wook. ¿Es Park Chan-wook o...? Park Chan-wook, sí. Es Free Chan, Park Chan-wook y Takashi Mike. Esta está en el canal también, recomendada. En el top de antologías, un vídeo para ella. Es muy buena, Dumplings. Le hemos hecho 3 vídeos a Dumplings. O 4. Y esta, la verdad, que me gustaría volver a hablar de ella, porque tiene cosas muy interesantes. Es una antología con tres de los mejores directores asiáticos del momento, ¿eh? Os lo digo. O sea, son tres directores que no se sabe ni cómo coño se juntaron aquí. Three Extremes. Que creo que esta es la segunda parte de la otra que os he enseñado antes, Three. Ah, mira. ¡Hostia! No lo sabía. La tengo también en DVD, ¿eh? No lo sabía, me la acabo de encontrar. Pues creo que esta me la quito, porque la tengo en Blu-ray. ¿Cuál tengo en Blu-ray? ¿Cómo? Se me ha...
la tengo en Blu-ray. Entonces, ¿para qué la quiero en DVD? Blu-ray para Play 3. ¡Sí! Vale, pues como la tengo en Blu-ray, me quito el DVD. Vamos un poco rápido. ¿Para qué quiero el DVD si tengo el Blu-ray, no? Vale, esta también, esta me la compré en su momento, obviamente, cuando salió la 1, pero la tengo también en Blu-ray. Tengo las 4 en Blu-ray, que nos lo regaló aquí el amigo Freddy, así que creo que esta me la voy a quitar de encima también, rec, porque total, ya la tengo. Entonces, ¿para qué la quiero? También, ¿no? Pues otra fuera. De esta sí que nos vamos. Las pensaba vender todas. Todas las que me estoy quitando de encima las pensaba vender, Xavier. Las pensaba vender todas. No sabía si por Wallapop o irme a un Zex o qué, pero no hay Zex en Pamplona. Te esperaba cuando llegara a Barcelona. Si te interesa alguna de las que de esto, quedamos y te la vendo, claro. Pues te interesan todas. Vale, la siguiente es una peli también recomendada en el canal, pero que la conocéis todos. Esta, la verdad, ¿sabéis lo guay? Me la recomendó mi madre. Y es muy irónico que esta película me la recomendara mi madre. Tenemos que hablar de Kevin, el amigo Ezra Miller. Esta peli me la recomendó mi madre. Y es irónico. Como os digo, es un peliculote. O sea, no hay nada que comentar aquí. Esta peli no ha envejecido nada. Hay un libro, ¿eh? No ha envejecido nada. Esta peli, hoy, mañana y siempre. Tenemos que hablar de Kevin, la peli buena. Un documental, no lo sabía. Vale, otra recomendada en el canal, que el título, a mí me gusta más el título en inglés, pero que cuando la vi, la encontré en una tiendecita de Barcelona, 40 Now, y dije, la tengo que comprar, sí o sí quiero esta película. Es el parque jurásico de zombies. Generación Z, pero no es Generación Z, es Resort. Es mucho mejor el título original. Este título no tiene ningún puto sentido. Resort, película recomendada del canal, película para pasar el rato, obvio, ¿vale? Pero que te lo pasas genial. Película de zombies, en el que un grupo de personas van a un resort a experimentar un poco cómo es una isla de zombies, ¿vale? Pues hacen excursiones, les dejan un campo de tiro para matar zombies, etc. O sea, resort. Obviamente, la gracia de la película es que todo se descontrola. Está en el canal recomendada y es un peliculote. Es un peliculote. Cuando no haya más zombies que matar, tú serás el siguiente. Vale, es un poco como Jurassic Park, del descontrol de un parque temático, pero este en vez de dinosaurios, de zombies. Vale, esta es muy buena peli, pero sí que es verdad que me la voy a quitar, porque aunque me guste, no me gusta la edición que tengo. Es un peliculote del amigo George Clooney, director George Clooney. Buenas noches y buena suerte. Buena nit y buena suerte. Yo tengo la edición en catalán. Tengo la edición esta chunguera. No me gusta la edición que tengo, entonces me la voy a quitar de encima. Es cojonudísima, pero cojonudísima y actual, que es lo mejor de todo. De la censura de los periodistas en televisión. Es muy buena. Creo que está, no sé si está inspirada, sí, en historia real, inspirada en un caso real en los años 50. Es muy, muy, muy buena. Ya os digo, es actual, es del 2008, por ahí. ¿De qué año es? Pero no es muy vieja. Ahora está en blanco y negro, pero no es muy vieja. 2005. Es del 2005. Buenas noches y buena suerte. Ya os digo, es cojonuda. Si os gusta el tema del periodismo y de la censura del periodismo. Es de esas que aplaudes cuando termina así. Sí, sí, sí. Pues si no sabías que existías, que pocas vueltas le dais al canal. Yo os lo digo. Pocas películas del canal habéis visto. Os quedáis con las últimas que subimos y no miráis las que hemos subido hace tiempo. Y os estáis perdiendo peliculotes. Vale. ¿Cómo follar? ¿Cómo ligar o cómo follarse a una tía como Síncope? Murder Set Pieces. La película con la que me ligué a Síncope. Siempre lo cuento. Y en el vídeo lo conté así. Es cierto. Murder Set Pieces. A ver. Es una película que está bien. Pero sí que es verdad que hay un momento que se hace un poco pesada. Es bastante bruta. Tiene momentos muy, muy interesantes. Se atreven con cosas que pocas películas actuales se atreven. Eso sí.
A mí me gusta mucho, por eso la compré. Y la anécdota de Síncope es sencilla. Se la puse y mientras, cuando Síncope se aburría, pues me entretuve con ella. Es en esas películas que la vas, le pones algo bruto que la entone. Y como la película es bruta, te entona, pero no te interesa, pues vas a lo que vas. Está recomendada en el canal. Hay un vídeo en el canal de ella, ¿vale? Si queréis saber más de ella. Es muy interesante, más de 6 pieses. Yo os lo digo. Esta me la guardo. Vale, mira, no la tengo ni abierta. Esta peli la tengo porque hay que tenerla. Pero la verdad que no... Tengo la novela y prefiero el manga. O sea, esta es de esas películas que el manga no lo supera nada. Aunque haya una novela previa. La novela está bien. La peli ya me parece que ha envejecido de las peores películas que han envejecido de Japón. Pero es de esas que, bueno, la tienes. Aunque quizá me la quito. Quizá, mira, ni la abro. Quizá me la quito porque preferiría tener el Blu-ray y creo que con el DVD no hago absolutamente nada. Edición especial restaurada. Ah, es una edición especial, no lo sabía. Ah, pues entonces me la guardo. Si es edición especial... Hemos hecho un montón de remake de vídeos antiguos. Y aún seguimos haciendo. Espera, que cuando la abra os la enseño. Battle Royale, exactamente. No, no tengo Premonition. No la tengo. Me encantaría tenerla. Pero no la tengo. Joder, cómo cuesta abrirla. Hoy es el día de abrir plásticos, eh. Tengo tantas sin abrir. Battle Royale. Simplemente 42 estudiantes, 3 días. Me la guardo porque me la compré, creo que porque era la edición remasterizada. Detrás de las cámaras, ensayos, efectos especiales, aniversarios y making of. Pues quizá me la guardo. Porque tengo ganas de hacerle otro vídeo. Tengo ganas de hacerle un vídeo a Battle Royale. Y creo que me irá bien tenerla. Ya os digo, yo también cuando la vi me gustó un montón. Soy de los que se quería comprar la camiseta de Yo sobreviví a Battle Royale. Pensar que es del 2000, me pilló súper adolescente esta película. Y todos mis amigos y yo la querían. Les encantaba esta peli. Pero sí que es verdad que ha envejecido horrenda. Quiero ver si la remasterización la mejora. Así que me la voy a guardar. Pero me gustaría más tener el Blu-ray que esto. Esta que os voy a enseñar, no la he visto. La compré porque me llamó mucho la atención para verla. Y nunca la hice. Porque me recordó, de alguna manera me recordó a Holocausto Caníbal, la portada. Y quiero saber si alguno de vosotros la ha visto. Yo tengo la Bruja de Blair. Ahora cuando lleguemos a las ediciones especiales, veréis lo que tengo. ¿No ves el póster de la Bruja de Blair detrás mío? Aquí. Ese póster venía con la película. Esa, bueno, ese póster. No es póster, es... Esa tela venía con la película. A ver. Cuando consiga abrirla... Dios, no tengo uñas. Os digo, esta me llamó mucho la atención porque me recordó a Holocausto Caníbal, pero no la he visto y quiero saber, ¿sale John Malkovich? Y quiero saber si alguno la ha visto, porque esta quizás sí que molaría hacerle vídeo, parece muy interesante. Os digo, no tengo música de Mike Oldfield. Los gritos del silencio, creo, si no me equivoco, que es de los gemelos rojos de Pol Pot, por eso la compré. Ahora os lo digo. A ver, Sidney es un periodista de Nueva York. En Camboya, sí. Camboya. Vale, la compré porque era. Es que me interesa mucho la vida de Pol Pot. Me parece súper interesante. Mis violines, claro que la tengo, sí. Y gracias por el resub, metadiscípulo. Esta no, esta de las que faltan. Es de Camboya. De los gemelos rojos y Pol Pot. Y por eso me la compré. Ahora veo por qué me la compré. No sé por qué nunca la vi. Y sale John Malkovich, ¿eh? Uno de los protas. Tiene pinta de ser muy, muy buena. Y esta creo que la deberíamos ver pronto para hacerle vídeo. El problema es que el contenido que tiene, la verdad, es que es bastante pobre. El contenido. Edición especial. ¿Edición especial de qué? Si solo viene película, idiomas y selección de escenas. ¿Especial de qué? ¿Qué tiene de especial? No tiene nada de especial. Es del 84. Vale, la compré por eso. La compré por eso. Esta la guardo. Esta sí que se queda. Hombre, otro peliculote. Me la compré por 4 euros. Y aquí está la pegatina todavía. La voy a quitar. Un peliculón. Clásico entre clásicos, joder. Crash. Esto es un peliculote. Es la de... Lo que no me acuerdo de quién es el director. Es la de... ¿Cronenberg era el director?
Sandra Bullock, Matt Dillon, Brendan Fraser. Esta es un película. Este, Paul Haggis. Edición básica. Joder, qué triste. Pero esta quizá no me la guardo. Porque aunque sea un película, la verdad que creo que la veré. Esta creo que no me hace tanta ilusión tenerla. Simplemente porque es un peliculón y ya está. Pero creo que esta me la quito de encima, ¿eh? Porque tampoco me hace tanto. Es una edición básica normal, tampoco tiene nada. La puedo comprar si la quiero en Blu-ray. Así que fuera. ¡Hombre, otra Serbian Film! ¡Qué raro! Y esta vez en plastificada. Vale. Esta es la edición básica que tengo de La Bruja de Blair. Porque tengo varias. Y esta es la edición básica. Esta quizá me la quito de encima. Porque aunque viene contenido especial, reportaje, ficha técnica, entrevistas, tal, cosas inéditas, la que tengo es mejor, creo. Luego lo miro, pero creo que la que tengo, la edición especial que tengo, viene todo esto y más. Así que creo que esta de momento me la voy a quitar de encima. Es de CX. Intercambia ahora y recicla. Me la voy a quitar porque ya os digo, creo que la que tengo es mucho mejor. No haré sorteos porque la mayoría son PAL 2 y en Latinoamérica no las podéis ver. Entonces, voy a sortear las pelis, las voy a mandar a Latinoamérica, me voy a gastar 30 euros en mandarlas y no las vais a poder ver. Entonces, las vendo. Las voy a vender en cualquier tienda de segunda mano o si alguien que viva cerca me dice, no, yo quiero esta, pues se la mando. Se la vendo. Porque la idea es sacarme algo de pasta para comprar más. Claro, mi idea es llevarlo a una tienda de segunda mano, que me den pasta y comprar nuevas. Esa es la idea. Y hacer algún videíto. Algún videíto enseñando las nuevas compras. O quizá en la propia tienda, grabando cómo las compro. Compro oro. Vale, esta creo que la tengo, si no me equivoco, en Blu-ray. No estoy seguro, luego lo miro. Pero creo que la tengo en Blu-ray. Si no, pues mira, tengo el DVD. La de Integre, ya sabéis, mi Home Invasion favorito. O sea, esta película... He estado dándole muchas vueltas. ¿Qué coño me tatúo de esta película? Porque esta película me la quiero tatuar. Una de las ideas que se me han ocurrido gracias a un podrido que se tatuó... Pues enseñé el tatuaje de Mother que se hizo. Se hizo un tatuaje de Mother aquí en el... Aparte aquí, yo una idea que tengo, pero que no me acaba de encajar. Si hacerme eso o no. Os voy a enseñar la imagen de la idea, pero no me acaba de convencer. Pero que queda. Esto es. Espera que lo abro y lo enseño. Había pensado tatuarme esta escena, este brazo, con las tijeras clavadas aquí, debajo del desow. El desow aquí, y aquí toda esta parte, esta escena del interior. El brazo clavado así. Porque me mola mucho esta escena, creo que es muy representativa de la película. Los que la hemos visto 30 veces, obviamente. Pero hay algo que no me acaba de gustar, me parece muy simple. Ese es mi problema. De momento la dejo aquí, porque creo que la tengo en Blu-ray, pero no estoy seguro. Bueno, bien. Bueno, luego lo miro. De momento la dejo aquí. Mira, la dejo apartada, la dejo sin guardar. La dejo ahí. Hombre, bicho, ¿qué dices? Y gracias, Ortega. Esta. Me compré La Maldición por un euro. La edición estadounidense y la japonesa. Solo he visto la japo. No, mentira. La fui a ver al cine de Grudge. Un euro, tíos. Es que claro, me costó un euro. Y me hizo ilusión. Pero es una puta mierda. O sea, tengo las dos. Para hacer un vídeo comparación, vale puta madre. Las cosas como son. Y me costó un euro. Esta me la compré porque no la tenía. Pero me gustaría comprarme una edición más buena de esto. Me la voy a guardar. Pero... Me haría ilusión comprarme una edición mejor. Al menos vienen las dos. Quieras que no. Ahí quedan. ¡Oh! ¡Qué ilusión me hizo encontrar esta película! Otro peliculón que está recomendado en el canal, que no ha visto ni su puta madre. Y que creo que está en... Me costó 2,50, lo estoy quitando. ¡Man por culo, tanta pegatina! A mí la Yankee no me hizo mucha gracia. No te voy a engañar. La
Yankee la fui a ver al cine. Me gusta más The Ring. Si hablamos de las Yankees, The Ring, sí que. Incluso Cairo o Pulse. Cairo o Pulse también creo que la Yankee está a la altura de la original. Coño, pegatinas estas que le ponen a las películas, qué por culo. Pues lo que os digo, lo que voy a enseñar es del amigo Daniel Radcliffe, un peliculón llamado Imperium. Una película que ya os digo, no conoce mucha gente. Sale la vuestra amiga, la de Hereditary, basada en hechos reales. La tía es Toni Collette, exactamente. Basada en hechos reales. Y ver a este tío infiltrarse en una banda nazi, con lo pequeñito que es como yo de alto. Ve a este pavo infiltrarse en una banda nazi, la verdad que es muy brutal. Y basada en hechos reales, es muy buena. Es muy buena. Pero es esas que pasan desapercibidas. Creo que ya os digo, creo que está en Prime. Esta la guardo porque cuando la encontré. Toni Collette creo que es la jefa del FBI, creo. Vale, hemos terminado la siguiente tandada. Creo que en esta es la que más me he quitado de pelis. Así que vamos a por la siguiente.